Oscar, te escuchamos. Con los preferidos, los miércoles del tercer ojo, por Ecomedios AM 1220, dando inicio al programa número 296, un número hermoso realmente, porque es divisible por dos, me encantan los números divisibles, los números impares son cosas que un poquito me fastidian, como me fastidian los días de lluvia en la ciudad de Buenos Aires, pero bueno, tenemos pronóstico de buen clima, les damos la bienvenida. Y bueno, Javier Martín. Le vamos a pedir al operador que nos ponga en galería, así vemos a todos. Bueno, esperemos que los oyentes no se nos vayan en estos minutos. El escribano se ve que con Zampacho hay algún problema. Vamos a saludarlo a Augusto. Hola, Augusto. ¿Cómo les va? Un gusto de verlos después de tanto tiempo. Y bueno, saludos a nuestros amables. Se nos va un poco la... ahí estamos en galería. Perfecto, muchas gracias, señor operador. Se nos fue el rector de la universidad. Augusto, contanos algo de México. Ay, México tiene una ciudad, la Ciudad de México es asombrosa por varias razones. En primer lugar, debe tener como 20 puertos madero, una calidad edilicia impresionante, unos edificios ultramodernos, fabulosos. Después, vi en tu mano que estás en un club med o algo, porque vi una especie de pulsera. ¿Es verdad? Estoy en sector VIP de un hotel acá de Cancún. Vinimos una semana con los chicos. Y bueno, estamos acá pasándolo bien. Ya nos queda un par de días, ¿no? Pero se abandonó como pollo, ¿viste? Como pavo para... comiendo las 24 horas del día, pero no, muy lindo, el mar muy lindo, lástima que hay un poco de sargazo, ayer por ejemplo había tanto que no pudimos entrar al mar, pero... Contá para los oyentes qué es el sargazo. Y el sargazo es como un alga, no sé propiamente dicho si es un alga, pero es un alga que viene del mar, de la zona norte... del mar Atlántico, del océano Atlántico, y viene hacia las costas de la península de Yucatán, casualmente justo en el lugar donde está Cancún, lo que le ha hecho perder bastante clientela, porque son parvas enormes. Y encima tienen el inconveniente adicional que se acumulan esas parvas de sargazos en la arena, además que están en suspensión en el agua, y las tortugas ahora en mayo vienen y desovan ahí. Entonces no pueden limpiar totalmente eso, porque si lo hicieran causarían un desequilibrio ecológico pavoroso, ¿no es cierto? Así que eso les trae como consecuencia que están perdiendo bastante, por lo menos lo que escuché por acá, bastante clientela en los hoteles. Pero hay, no sé, debe haber 100 hoteles, unos shopping muy lujosos, y aparte de eso... Está la casa de Mr. Frog. ¿La casa? De Mr. Frog, el sapo. Es un lugar muy típico de Cancún, que te recomiendo. No, bueno, no, yo de acá. Hay un de acuario los... donde podés tocar tiburones que están en distintas peceras. Tiburones de distintos tamaños. Sí, no. En realidad estamos recluidos acá en el hotel porque estamos con los chicos disfrutando. Porque claro. Susana hacía 5 meses que no los veía, estaba desolada, así que. Pero ayer fuimos a un shopping un ratito
y bueno, vi eso. Y nada, es un lugar, la verdad que es muy lindo. Yo había estado, el último viaje que pude hacer antes de la pandemia, casualmente estuve acá en Cancún, en un lugar que se llama Costa Mujeres, que queda a 30 kilómetros, pero estuve en un hotel con mi compañero de colegio que era... ¿Es Isla Mujeres o Costa? Es otro lugar. No, Costa Mujeres, enfrente de la Isla Mujeres sobre el continente. Pero era un lugar de un lujo desenfrenado. Lo que pasa es que, bueno, éramos compañeros del colegio de primaria con los que solemos viajar. Y en el sector donde estamos nosotros no se admitían niños. Entonces, bueno, estábamos realmente en una irrealidad. Acá es un hotel que admite niños. Es más, tiene muchísimos, muchísimos entretenimientos para los niños. Así Digamos, que... una pregunta del tercer ojo. ¿La pasaba mejor con tus compañeros o ahora con tu familia? No, esa no es una pregunta del tercer ojo, es una pregunta maliciosa La que me puedo expone retirar. Si molesta, la retiro. retirara porque me expone a severísimas sanciones porque sí. Está bien. Paso a No. Juan Carlos entonces desde Pilar y yo Avenida Callao. Buenas tardes, queridos oyentes. Acá estamos desde el barrio norte, desde el departamento en Callao. Vamos a hablar de un mal generalizado que pocos conocemos, que se llama la cronopatía, que es una situación que vive la gente súper exigente, controladora y perfeccionista en la relación con el tiempo. Vamos a hablar un rato de eso. Bueno, y esperamos al escribano con sus vicisitudes. Y sí, es un tema, sin el rector estamos como un poco perdidos, pero bueno, recordemos que es el programa 296, recordemos que Oscar Cesaretti y Eduardo Javier Dubois, yo, hoy John Evans, ya le voy a decir por qué, somos los conductores, Federico Politi está en la producción, Gerardo Subirana nos acompaña como operador, y por supuesto Juan Carlos Celano y Augusto Weigel Muñoz, que hoy están presentes. Te extrañamos, Augusto, la verdad que es un gusto que estés. Y bueno, hoy tenemos varios temas. Uno se vincula a este viaje maravilloso que pude hacer y que recomiendo a todos los oyentes, que es la Ruta 40. Como ustedes saben, la Ruta 40 tiene 5.100 y más kilómetros. Tuvo varios trazados, históricamente nacía en Mendoza para los dos lados, luego se hizo un trazado sureño, entonces empieza en Cabo Vírgenes. Cabo Vírgenes, la punta del continente, antes de la Tierra del Fuego y antes del Estrecho de Magallanes, que como ustedes saben es totalmente chileno. Bueno, empieza en Cabo Vírgenes y de ahí empieza a recorrer, se va para la cordillera. Y en la cordillera empieza a subir y llega hasta La Quiaca, esta ruta, con distintos paisajes. Por momentos está prácticamente en el límite con Chile y sobre la cordillera, por momentos está un poquito más adentro. De esta ruta, que muchos la hacen en moto, muchos la hacen por parte, nosotros la hicimos por parte, dijimos, bueno, ¿qué recorrido podemos hacer? Con dos compañeros míos de colegio, Carlos Torres y Dique Escobar, a los que les mando muchos saludos y con los que ya hemos hecho otros viajes. Y entonces decidimos hacer un tramo que es San Carlos de Bariloche hasta el Calafate. Son unos 1.500, 1.700 kilómetros de ruta, pero hicimos como 3.000 porque fuimos a muchos caminos laterales, etcétera, etcétera. La ruta en general está buena. En general está pavimentada, hay pocos tramos no pavimentados. Y bueno, y conecta de alguna manera, yo diría, las dos Patagonias sur-oeste. Hay una Patagonia que sería la conocida por nosotros, Neuquén, Bariloche, el Bolsón, Lago Puelo. Luego tendríamos la parte galesa de la que vamos a hablar un poco hoy, Trevelín, Esquel. Y a partir de ahí, Chorila, y a partir de ahí se entra una estepa, la ruta se separa un poco de la cordillera y se entra en una estepa en la cual uno ve mesetas, grandes mesetas de un lado, del otro lado un poco la nada, el desierto, y por supuesto
nuestros amigos guanacos que se cruzan por la ruta y son algo muy habitual y uno ya se hace amigos. Son muy gráciles, saltan muy bien, son perfectos. Hasta llegar a la segunda Patagonia Sur. Ya hay que entrar en Santa Cruz y bueno, a partir de ahí de Perito Moreno, que es una ciudad, un pueblo, uno ya va a Cueva de las Manos, va a zonas accesorias como Los Antiguos, que es un lugar muy lindo frente a un lago donde los tehuelches pasaban sus últimos días antes de ser enterrados frente al lago. Y bueno, y sigue distintos caminos que conducen posteriormente hasta el Chaltén para terminar en Calafate. Este viaje, bueno, tiene para muchos programas. Les puedo decir que tuvimos alguna dificultad con el auto que habíamos alquilado, porque era tracción simple y en un camino de tierra, ya haciéndose la noche, el camino se volvió intransitable, nos encajamos, tuvimos que forzar un poco todo, nuestros cuerpos y el motor para darlo vuelta y empezar a volver. Ahí empezó a recalentar. La tapa de agua, cuando la desenroscamos, no sacó un tapón con un tester que tenía de algo, entonces no le podíamos poner agua, y avanzábamos y teníamos que frenar para que el agua se enfriara. Y en ese momento, en medio de la noche, al lado de la cordillera y en medio de la nada, aparece una luz en el camino. Una luz que se acerca, hacemos señas, por supuesto, lo tiramos abajo de la ruta para que no pase nadie. Pararon, eran dos peones de una estancia que se llama La Frontera. Y bueno, y ahí los peones vieron de ayudarnos en destornillar esta tapa, que tendría que haber salido con la tapa común, pero no salió. No pudieron, acudieron a una fórmula criolla de romper el tapón. Le pudimos poner agua y llegar, por suerte, muy tarde a Los Antiguos. Bueno, el otro día el auto resultó que andaba mal, pero era por el barro pegado. Se solucionó eso y pudimos salir del camino. Así que bueno, Dios, como siempre, nos ayudó en medio de la nada. Y en este viaje vimos muchas historias, historias cómicas, la de Butch Cassidy en Cholila, este ladrón de banco perseguido, que se vino para acá, ahí se hizo granjero, compró, se hizo respetable, después vinieron los sheriffs norteamericanos a buscarlos, y entonces robó un par de bancos y desapareció, parece que murió en Bolivia. Y hay muchas historias, también vemos mucho todo el tema Patagonia Rebelde, que es un tema que tenemos solo recordado en una película famosa de hace unos 30 años, esos levantamientos de peones de la lana de los años 20-21, que terminaron de forma muy sangrienta. Bueno, hay muchos testimonios de eso, cenotafios, incluso hay un turismo, este turismo, no sé si de calamidades, pero este turismo que busca mostrar historia. Hay un turismo que uno va recorriendo las instancias donde fueron los hechos y los fusilamientos del coronel Varela. Bueno, muchas historias atrás, Laguna de la Frontera, el incidente con Chile del año 65, después vino el laudo, bueno, la muerte lamentablemente de un carabinero chileno en ese incidente. Cada pueblo tiene alguna historia más o menos relevante, por supuesto la de los tehuelches, del norte y del sur. Y todo, hasta Patoruzú tenía su estancia por ahí cerca. Y entre todas estas historias, nos pareció interesante hoy contar lo que se llama la epopeya galesa. Esta epopeya, ¿qué significa? Bueno, primero ubiquémonos en Gales, veamos Gran Bretaña y veamos dónde está Gales. Gales estaría como en el lado oeste. Y Gales es un pueblo que son celtas, no son anglosajones. Recordemos los anglosajones, tenían pueblos alemanes que se fueron a la isla. Son celtas y sufrían muchísimo, trabajaban en minería, sufrían muchísimo el maltrato, la explotación de los ingleses. Buscaron en el mundo un lugar a donde ir. Estamos hablando del año 1850, 60, 70. Y encontraron a Argentina, quisieron venir a Argentina a fundar un país galés, no pudieron porque acá ya había un gobierno, un estado, por supuesto, en Chubut en ese momento había nada más que tehuelches, no había civilización, la civilización, digamos,
criolla llegaba hasta Carmen de Patagones. Bueno, piden autorización para fundar la colonia, se hace un proyecto de ley, en el Congreso se rechaza. Se rechaza el proyecto de ley porque dicen, no señor, estos son extranjeros, bueno, el temor chileno, que se asocien los indios, no se lo aprobamos. Pero no obstante, Rawson, que era el ministro en ese momento, dice, mire, he descubierto que el presidente tiene facultades para donar tierras a inmigrantes que la vengan a trabajar, y entonces le hace una donación de tierras. Con este proyecto vienen los colonos, y en un barco, la Mimosa, 150 y pico, y desembarcan en un lugar hermoso, que es Puerto Madryn. Pero claro, llegan a Puerto Madryn, Puerto Madryn no tiene agua potable. Entonces de ahí empiezan una larga marcha por tierra y también en barco hasta lo que sería hoy la ciudad de Rawson. Ahí en Rawson se instalan, le ponen Rawson en homenaje a este ministro que los había ayudado y se dedican a la agricultura en la, digamos, en la desembocadura del río Chubut. Ellos eran mineros, la agricultura les va medio mal, al final viene una segunda oleada que venían de Estados Unidos, que eran agricultores, que les enseñan y hacen en el Valle del Chubut algo muy interesante y que fue único en el país, canales de riego y una gran producción de trigo. Y acá aparece John Evans. John Evans era un niño que de joven, de niño, jugaba con un indio tehuelche, porque eran amigos de los tehuelches. Y Juan Unido, este guacho lindo siempre le decía, mira, a mí me dijeron que remontando el río Chubut hay unas tierras extraordinarias cerca de unas grandes montañas. Bueno, en un momento cuando tenía 20 años, John Evans, que es nuestro héroe, con tres amigos a caballo, se ponen a remontar el río Chubut. Después de muchos días de marcha, se encuentran con unos indios, pero estos indios no eran tehuelches, eran indios mapuches, que venían muy enojados porque venían expulsados de Chile, habían cruzado la cordillera, habían sido perseguidos, y con los hombres blancos no tenían ninguna buena relación. Nunca hablaron con los mapuches, pero de golpe ven que los mapuches los empiezan a correr, se vieron de lejos, los mapuches se le vienen al humo, entonces ellos empiezan a correr, los persiguen 6 días. En los 6 días matan a los tres amigos de él. Y quedaban solo, Evans queda solo con su caballo mala cara, volviendo para la civilización. Y en un momento los indios lo atrapan, en el sentido de que lo acorralan, y frente a un gran barranco. Y él, con mala cara, decide saltar antes que caer en manos de los indios. Con tanta suerte que Malacara cae, él cae, no se matan, no se rompen y siguen corriendo, y ahí entonces se salvaron de los mapuches perseguidores. Ese es un valle que se llama, bueno, algo así como Valle de los Sacrificios, donde murieron estos tres jóvenes. Llega y da la noticia de todo lo que había visto, de la posibilidad de remontar el río Chubut. Interesa al gobernador, y el gobernador entonces inicia una expedición llamada Los Rifleros, en el cual habían conseguido 150 rifles por ahí prestados, sabían que podía haber riesgo de indios, etcétera, etcétera, y entonces hacen este viaje siguiendo el curso del río Chubut, que es un viaje que duró mucho, creo que fueron 30 días que estuvieron ahí dando vueltas, hasta que llegan al pie de la cordillera a un lugar que lo calificaron de Valle Hermoso. Dijeron, esto es maravilloso. Y ahí entonces se empiezan a instalar, lo primero que instala Evans es un molino, y de ese molino surge la ciudad de Trevelin, que como ustedes saben por sus conocimientos galeses, quiere decir Treve es pueblo, por eso Trelew es el pueblo de Lew. Trevelin es el pueblo de él. Le pregunto a Augusto, que es nuestro leído. No tengo ni idea. Te doy tres opciones: el árbol, el molino o el río. Paso.
Bien, el pueblo del molino, ¿eh? Porque había puesto un molino ahí. Bueno, funda Trevelín, y acá no termina la historia. Bueno, Malacara después muere medio de viejo, qué sé yo, está enterrado ahí en Trevelín, por supuesto. Acá empiezan a progresar, y ¿qué pasa? Ustedes recuerdan que hubo un tratado de límites con Chile en el año 1881. Eran años en los que los dos países, de algún modo, estaban reivindicando la Patagonia, que en rigor no era de ninguno de los dos, porque estaban mapuche de un lado, tehuelche del otro, después los mapuches se cruzaron para este lado, así que en ese momento había mapuches a la altura de Neuquén y tehuelches más abajo. Bueno, ocurrió que con motivo de la guerra chileno-peruana, Chile tenía mucho miedo que Argentina se una a Perú, y entonces aceptó firmar un tratado del que no estaba totalmente convencido, con dos cláusulas. Una cláusula decía altas cumbres, las altas cumbres que son divisoria de aguas. Y acá vino el gran tema, porque las altas cumbres, las cumbres más altas, son una cosa, pero la divisoria de aguas no siempre coincide. A veces la alta cumbre está para el lado de Chile y hay para este lado ríos que desembocan en el Pacífico. Esto trajo problemas de demarcación y exigió crear una comisión de límites bajo el arbitraje de Inglaterra. Cuando esta comisión, que estaba de nuestro lado, por supuesto, Perito Moreno, que requiere todo un programa, realmente un héroe civil nuestro, cuando vienen demarcando, la comisión, en los lugares donde la altura de la cordillera marcaba una cosa y la divisoria de aguas marcaba otra, consultaba a los que estaban ahí si querían ser argentinos o chilenos. Entonces, en la escuela número 18 de Trevelín, se hace un plebiscito. Viene el presidente de la comisión, que era inglés, los chilenos, los argentinos habían ofrecido a cada uno que le votara a favor, creo que una hectárea, los chilenos habían ofrecido 4 hectáreas, pero los galeses, por distintos motivos, hay quienes dicen porque se sentían argentinos, habían venido con Raus, estaban de este lado, habían venido del Atlántico, otros, como la nieta de Evans, a la que visitamos en Trevelín y tiene una casa museo con toda la historia del abuelo, dijeron que cuando los galeses vieron que el árbitro era inglés y que venía junto con el perito chileno, les dio tanta furia, por su furia con los ingleses, que votaron por Argentina. Bueno, por los motivos que fueran, ese plebiscito, los galeses votaron por Argentina, y esas tierras entonces quedaron del lado argentino. Bueno, esto realmente es una historia muy, muy interesante, muy rica, y les pregunto a ustedes, por supuesto los galeses los conocemos por la famosa casa de té galés, la torta galesa, la princesa Diana o Diana, que los vino a visitar. Los galeses no ejercieron la endogamia, o sea, los galeses están muy mezclados con otros criollos, incluso también con aborígenes, y esto los hizo también muy, muy simpáticos, siempre fueron amigos de los tehuelches, no tuvieron mayor problema. Y bueno, hoy Trevelín, y ahí a la altura de la cordillera, y Gaiman, a la altura del Atlántico, bueno, son dos pueblos bien típicos de la comunidad. El símbolo de ellos es el dragón, que lo tiene en la bandera, y en la plaza de Trevelín ustedes pueden ver que hay un dragón arriba de la oficina municipal, y ese dragón en ciertos días, ciertas horas, saca fuego por la boca, así que un espectáculo realmente encantador. Y ahora les pregunto a mis colegas, ya que no se les quedó a Cesaretti qué pasó, les pregunto si han estado en Gaiman o en Trevelín, ¿o qué saben de esta cultura galesa? Bueno, Augusto, contestá. Yo le quería hacer una pregunta distinta, Eduardo, pero Augusto, que es nuestro ilustrado del bar,
No, no, pero yo no estuve ahí. Lo que estuve fue en Gales. Bien, contanos cómo es Gales. Y Gales es un país maravilloso, una belleza increíble. Es chiquito, es lo que le dejaron los ingleses. No los quieren mucho. La gente es hiper cordial, tanto que yo estuve como 10 días ahí con mi hija y mi nietito. Y con la gente que nos cruzábamos en distintas excursiones, enseguida nos saludaban y se ponían a charlar con nosotros. Lo único que me llamó la atención es que era gente enorme, igual que la que hay acá en México. Los mexicanos son todos bajitos, pero hay personas que son gordísimas. La inmensa mayoría de gente es gorda, muy gorda. Y ¿Gorda y grande? inclusive ¿Grande también de cuerpo, gigante o no? y hay algunos que son enormes, enormes, grandísimos. Y en Gales ni te cuento, en Gales he visto gente extremadamente gorda, mórbida, enormes, pero sumamente simpáticos, muy agradables. Y Cardiff es una ciudad muy simpática, tiene un castillo que vale la pena verlo. Aparte que tiene el estadio de rugby, lo tiene en el medio de la ciudad, ahí a 3 cuadras de la calle peatonal. Bueno, creo que los mexicanos también son gente súper cordial, muy amable, muy, muy amable. Decime, ¿en Gales vos viste que eran anglicanos, eran católicos o eran otro tipo de protestantes? Mira, en realidad ni me fijé porque la religión, por lo que yo pude apreciar en Inglaterra, está en franco retroceso. Cuando empecé a ir hace más o menos unos 20 años, todavía veía alguna gente en las iglesias comulgando al mediodía, pero últimamente no veía prácticamente a nadie. Las iglesias se usan más para dar conciertos y quizás para otros menesteres que, por lo menos lo que yo vi, yo no hago sociología ni estoy Yo tampoco describiendo. demasiado practicante veo. No, no, yo no, pero las iglesias son atractivas, me gusta verlas, todas Claro. tienen su historia, tienen. No sé si seguramente vos has estado, en todas las iglesias son monumentos bélicos porque todas ellas hay homenaje a los caídos en la Primera Guerra, en la Segunda Guerra. Ellos recuerdan enormemente a sus héroes caídos en defensa de Sí, su en nación, ¿no? Europa es una constante. Bueno, teníamos Sí. una pregunta de Juan Carlos antes de pasar al interbloque. Sí. Yo quería preguntarte, vos estuviste en la Ruta 66 en Estados Unidos Así es. y quería preguntarte a ver qué similitudes y diferencias podés encontrar, básicamente a la luz de que los colonizadores acá en la Argentina fueron los españoles y cuyo fin era la apropiación de la naturaleza y los bienes producto de la minería, la plata, el oro y lo que fuera. Versus los ingleses que colonizan los Estados Unidos con su credo que el trabajo era lo más importante y llevar la religión hacia... El trabajo era como el credo o como la religión de los colonizadores ingleses. Vos que estuviste allí en estos dos lugares, que son los dos lugares emblemáticos, las rutas emblemáticas de Estados Unidos y de la Argentina. ¿Qué podés encontrar como similitud y diferencia, Eduardo? Bueno, gracias por la pregunta. Mirá, por lo pronto la 66 es una ex ruta, se desactivó por cuando se crean las autopistas, y entonces lo que quedan son tramos y pueblos, no diría fantasmas, pero pueblos típicos donde tienen cosas muchas para el turista. En cambio, la 40 es una ruta activa, pensada más para el futuro. La 66 sería el pasado de los años 50 norteamericanos. Y la 40 todavía es el futuro porque hay mucho por hacer. Te diría como similitud que hay grandes parques en las dos. En la 66 hay grandes parques, está el Monument Valley, donde están los navajos,
Otra diferencia que a ellos, a los indios, le dieron la solución. Le dieron territorios, le dieron casinos, los indemnizaron, hubo juicios acá. Todavía nuestro problema con originarios, lamentablemente, está pendiente. Hay normas, pero no hay prácticas. Y luego te diría lo que sí pasa en la 40, que no te pasa en la 66, que es hacer cientos de kilómetros sin ver un alma. La 40 te cuenta el tamaño del país. Y lo despoblado que está, porque Estados Unidos, por supuesto, es más grande, pero Estados Unidos, andás, y siempre hay un pueblo, siempre hay esto, siempre hay otro. Acá, nada. Entonces, eso, ¿sabés lo que te convoca también la 40 mucho? A esa idea de la contemplación de la naturaleza en su totalidad, en algo tan grande, tan superior a uno. El ser humano se siente chiquito, pero a su vez gozoso de la contemplación. ¿Viste que nos enseñaban que en el cielo uno simplemente contemplaba a Dios y le alcanzaba? Bueno, la contemplación de la naturaleza, de esos enormes desiertos, de esas montañas, de los lagos, de los glaciares, que es para otro programa, por supuesto, es extraordinaria y te llena mucho. Así que yo, que fui medio enfermo, porque venía de mis cuitas del COVID, de la operación de próstata y de la de gripe A, la semana internado de la gripe A, fue como un viaje muy sanador. Así que gracias, Juan, por la pregunta. Si les parece, vamos a un intermedio, a ver si lo podemos hacer conectar al escribano. Y nos vamos con un homenaje a Fontova. Me siento bien, de Horacio Fontova. Adelante, señor operador. Que no llega a destino. Bueno, si no, podemos seguir hablando de la ruta 66 y algunas cosas. Ellos también tienen en la 66, tienen algunos desiertos, ¿no? Pero bueno, es como otro tramado. Y bueno, vamos a ver si podemos conectarnos entonces con Estudios Centrales. Como ellos están con el partido de entre los a pesar de todo me siento bien. Siempre me dijeron siento bien, hay que hacerlo bien. Me siento bien y en eso te agujero. A pesar de todo me siento bien. Ayer por la casa siento bien. Me siguió también, me siento bien. A pesar de todo me siento bien. Siempre me dijeron que hay que hacer platita, y hoy en este agujero cuento moneditas. Ayer por la calle me siguió una gorda, me hizo todo el filo y resultó un binorma. Pero me siento bien, yo también. Me siento bien, yo también. A pesar de todo me siento bien. Me siento bien. El verdulero se fue del mercado, le jugó a los burros y quedó pelado. Yo no juego al prode ni a la lotería, soy un negro pobre, no tengo alcancía. Pero me siento bien, yo también. Me siento bien, yo también. A pesar de todo me siento bien. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. La Posada Morado Ventos te espera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil, única por su bahía con delfines. 12 exclusivos departamentos estilo bungalows totalmente equipados sobre una pequeña colina con suave brisa constante en un predio de 5.000 metros cuadrados. Antes o después de la playa, descansa escuchando el canto de las aves en nuestras tres piscinas circulares. Podés venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina. www.moradadosventos.com. Morada Dos Ventos, Pipa. El primer lugar cuando decidas viajar. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220.
El Tercer Ojo, una mirada en positivo de la vida cotidiana y del mundo. Te escuchamos, Eduardo. Chico, está bien. No. Eduardo, te escuchamos. Organizador Eduardo Javier Dubay, el escribano, está haciendo peripecias para incorporarse a través del Zoom. Yo voy a hablar de algo poco conocido que se llama cronopatía. ¿Qué es la cronopatía? Bueno, es una forma de enfrentar la vida que tiene la gente exigente en sí misma, obsesiva, controladora, perfeccionista. Y eso de vivir siempre contra la mejora, contra el tiempo, va creando problemas, especialmente en aquellos que son perfeccionistas, que habitualmente son insatisfechos porque nunca alcanzan el 100% de lo que desean. ¿Es una enfermedad? No, no. Es una forma de enfrentar la vida. Y la palabra viene de cronos, tiempo, y de patos, enfermedad, sufrimiento. Perdón, pido darle la bienvenida al escribano, que veo que la Universidad de San Pacho no tiene facultad de tecnología. Le cuesta mucho tareas básicas como conectarse a un Zoom, y ahora me está mirando como quien no escucha. Eduardo, escúchame. Hubo minutos que estuviste ausente y yo empecé a hablar de cronopatía. Lo sé, te escuché, no, te pedí un minutito para darle el ingreso a él, que es un cronópata también. Lo recibimos, bueno, pero él sabe tener su cable a tierra, el escribano. No vive tanto el sufrimiento del trastorno del aprovechamiento del tiempo, que es esto, ¿no? La gente que lo sufre, la gente que se exige mucho. Disculpa, Juan, seguir, dale. No, está. El perfeccionista, que es la persona que más lo sufre, es habitualmente un insatisfecho porque nunca siente estar a la altura de lo que quiere. Bueno, ¿esto qué sucede? Bueno, nos pasa a nosotros los que vivimos en el sistema de la justicia, los abogados, Javier, Augusto, yo como contador, que también me dedico a los concursos y a las quiebras, los vencimientos y las notificaciones, podríamos definirlo respecto de la afectación que produce sobre nuestra psiquis, bueno, una aceleración interna de nuestro sistema nervioso que nos exige pensar permanentemente en ese vencimiento que tal vez tengamos mañana y que durante la noche nos va a afectar el sueño. Hay una hiperestimulación en eso, no deseada ni hecha adrede, sino producto de la situación en sí mismo que nuestra mente ni nuestro cuerpo pueden controlar. Eso produce una hiperestimulación que afecta al cuerpo y la psiquis, de ahí que la gente viva alterada y el problema también está en el sueño. La pregunta es si el cronopático se da cuenta de esta situación. En general no. Está inmerso en un problema, es como que está nadando en un río contra la corriente, y no se da cuenta que es lo que está sucediendo, pero sí que está inmerso en ese problema. ¿Quién lo ve? Pues el entorno. ¿Y cómo lo ve? Bueno, lo ve como una persona que vive sin descansar, vive sin disfrutar, salvo esporádicamente, diríamos. ¿Qué significa esporádicamente? Bueno, el fin de semana. Hay mucha gente que
especialmente los workaholics, que lo sufren mucho esto, trabajan también los fines de semana, otros jugamos al golf, otros se dedican a la pintura, a la jardinería. Entonces hay que encontrar una forma de salir de esta encerrona que nos va a afectar y que nos va a cortar la vida sin darnos cuenta. ¿Cómo nos desconectamos? Bueno, primero nuestros allegados nos deben indicar, mirá, estás pasando con este problema, no dormís bien, estás tomando la pastilla no es salvadora, la pastilla es tapar la cuestión, la pastilla resuelve el problema, pero no es la solución es otra, es desconectarse, empezar a pensar quién soy, dónde me dirijo, ¿tengo un equilibrio interior apropiado o vivo corriendo atrás de un bienestar que a lo mejor ya tengo en la edad madura y seguimos corriendo atrás de los vencimientos y las notificaciones? Esto se ha agravado muchísimo en los últimos tiempos. Yo no sé si ustedes recuerdan, los que peinamos canas, no se vivía apurado como es hoy. El teléfono, el mundo digital y las redes sociales son las principales fuentes del estrés. Esto es una relación directa entre el ser humano, la psiquis, el cuerpo y el estrés. Entonces podemos decir con claridad que todo esto nos hace vivir estresados, a veces aburridos y a veces enfadados. Entonces, ¿qué encontramos como vía de escape? La vía de escape natural es el teléfono. Fíjense lo que sucede con el teléfono. Estamos siempre pegados al teléfono. Hay que tomar distancia respecto del teléfono y del mail. Yo creo que sí. ¿Podemos tomarla? Bueno, hay que darse cuenta que es necesario hacerlo. Esto con respecto a las personas mayores. Con respecto a los niños, nosotros les creamos hábitos desde la más temprana infancia y ya cuando tienen 4 años, 5 años, ya queremos, así como quisimos que caminen rápido, queremos que lean rápido, previamente que hablen rápido. Todo eso hace que estén sobreexigidos, después van al colegio. ¿Qué pasa en el colegio? Bueno, están muchas horas. Ustedes saben que no es como antes, que se iba al colegio a la mañana o a la tarde y que el nivel de exigencia nos hacía que fuéramos buenos alumnos y con mediodía era más que suficiente. Bueno, hoy el colegio diríamos que es a tiempo completo, pero aparte los niños estudian inglés. Los niños están en las redes sociales, con el telefonito, con la computadora, con la tablet. Hacen deportes, van a aprender a jugar al tenis, van a jugar al fútbol. Están en la tecnología también. Ayer estaba en un estudio donde me estaba diciendo una amiga abogada que su hijo está teniendo problemas de conducta y que para tranquilizarlo, lo había puesto a estudiar tecnología, lo llevaba a un sitio, entonces ahí el chico que tenía problemas de vínculo con otros chicos, es como que se encerraba en esa cápsula de la tecnología y se sentía seguro. Bueno, en lo que respecta al mundo judicial, fíjense que los vencimientos, hoy no recuerdo cómo será con el, estamos en tiempo digital, pero hasta antes de la pandemia existía lo que se llamaba las 2 primeras horas en la capital federal. Es decir, que la noche anterior el que no había podido presentar su escrito, su informe, ya esa noche no dormía bien y el despertador a las 6 de la mañana
Sonaba como cuando, loco, como cuando viajás a la mañana en avión, más o menos. Te volvés loco para no dormirte. Sí. Pero, ¿qué pasó en la provincia de Buenos Aires? En la provincia de Buenos Aires habían llevado a las 4 primeras horas, porque sucedió que un señor en una ciudad del interior tenía que trasladarse a otra para presentar un escrito. Como no llegaba a tiempo, parece que aceleró demasiado su automóvil, se mató en la ruta. Entonces parece que hubo una movida, creo, y ustedes lo sabrán mejor que yo, seguramente los abogados, que hubo una movida del Colegio de Abogados para que se extendiera a 4 horas de forma tal de que este tipo de accidentes no afectaran, o que este tipo de vencimientos no afectara a la gente y hubiera otros sucesos como este. Conclusión, esto no es una enfermedad, es una forma de vivir que se ha elegido tal vez sin darse cuenta, corriendo atrás del bienestar económico, corriendo atrás del reconocimiento profesional, corriendo atrás del ascenso social. Siempre hablamos en la inmigración, siempre hablamos que son los preceptos de la inmigración, pero de repente estos hijos de inmigrantes que somos nosotros o algunos de nosotros, nos encontramos frente a esta situación que no era la que tenían nuestros padres. Nuestros padres no vivían estresados. Nosotros corriendo tras estos atributos, el crecimiento económico, social, profesional y todo esto, nos hemos metido en una encerrona que nos afecta a nuestra psiquis y nuestro cuerpo, y de ahí tenemos que salir. Creo que esa es la conclusión. Hay que plantearse salir de la encerrona. ¿Te puedo hacer una pregunta, Juan? Muy lindo esto. Todos tenemos algo de cronópatas, ¿no? ¿Qué se está recomendando para vencer esto? ¿Qué se te ocurre a vos, a Augusto, para vencer esto? Yo, por mi parte, creo que tenemos que lentificar un poco los procedimientos. Viste que hay un libro de elogio de la lentitud, ¿no? Entonces, hacer ciertas cosas disfrutando el procedimiento más que esperando llegar. ¿Vieron en un viaje que uno a veces quiere llegar y se pierde lo lindo del camino? Bueno, quizás cuando, en lo cotidiano, cuando uno va, camina, ve, irse mirando las cosas, la gente, los lugares, los paisajes, los edificios, y no estar corriendo. Claro, esto requiere manejar mejor el tiempo y no ponerse más cosas de las que uno podría razonablemente hacer. Pero me gustaría que me dieras, Juan, tu fórmula, y a lo mejor Augusto tiene una fórmula también para aportar a los oyentes, ya que el escribano está muy complicado para entrar. Yo creo que en cuanto se pueda, esto obviamente es un problema de bolsillo, tratar de tomarse breaks durante el año, aparte de las vacaciones, esas vacaciones de invierno y de verano que nos podemos tomar, los que tenemos una profesión y tenemos una y hemos obtenido un mejoramiento económico en nuestro sistema de vida, tomar unos breaks, esos 4 días para ir a Salta, esos 4 días para ir al sur, el viaje que hiciste vos a la Ruta 40, y compartir más con la familia, actividades familiares en conjunto, y descomprimir todas esas cuestiones de aceleración en busca del éxito cuando uno ya está en el debe de la vida, como dice el tango, en el debe de la vida caché una mina raída. Bueno, llevando esto a la cronopatía, es decir, bueno, ahora estoy en los 60, estoy en los 55, no tengo que dejar de vivir corriendo, no tengo que permitir que me venza la ansiedad, la perfección y todo ese tipo de cosas. Eso es lo que la conclusión que yo he sacado a partir de este análisis que he hecho durante estos días respecto a la cronopatía, Eduardo. Gracias, Juan. Augusto, ¿qué opinas del tema? Bueno, sí, es una mal un poco que te genera el ejercicio profesional. Yo siempre tuve escapatoria porque practico mucho deporte, tengo la suerte de tener muchos amigos
con los que alternamos en muchas actividades, y sobre todo porque leo, tengo mucha lectura, y una familia enorme, así que tengo que matizar sí o sí, y eso me permite vivir plenamente, me parece a mí, sin agobiarme por el trabajo. He tenido épocas de mi vida, sobre todo cuando, como dice el tango, hoy que estoy en los 40, en el debe de la vida, a los 40 sí estuve muy, muy estresado por el trabajo. Tenía muchísimo. ¿Era cronópata a los 40, Augusto? Mira, más que cronópata, era un tipo que tenía muchas obligaciones, porque tenía 4 hijos y yo quería darles una buena educación y una buena vida, y para lo cual yo tenía una vida, no era totalmente buena, pero hacía deporte, me juntaba con mis amigos. Sábado y domingo nunca trabajé. He llegado a trabajar hasta las 12 de la noche, pero sábado y domingo jamás trabajé. Me dedicaba a estar con mi familia en su momento. Bueno, ahora matizo un poco más, pero ya mi... Es un poco el tema del manejo del tiempo, ¿no? Yo una vez hice un curso sobre manejo del tiempo y te daban ciertos tips, ¿no? Uno se vincula a esto que decía Juan, el tema del celular, el mail, estar todo el tiempo consultando, todo el tiempo viendo. Esto no es bueno, habría que dejarlo un rato en algún lado. Otro decían, mire, si usted es profesional o tiene muchas actividades que dependen de usted, un día a la semana no se ponga nada. Haga trabajo interno, esté en lo suyo, pero no se ponga clientes, reuniones, compromisos, negocios. Otra cosa que decía, no te pongas una reunión a las 4, otra a las 5 y otra a las 6. Si te pones una reunión a las 4 y bueno, sabes que va a durar una hora, media hora, hora y monedas, ponete la otra más espaciada, ¿no? Como tener un poco de espacio entre una cosa y otra. Y la última era la siguiente: si vos te tenés que levantar a las 7, ponete el reloj 7 menos 20. Y esos 20 minutos, no saltes de la cama desesperado a correr, a bañarte, a salir, a lo que fuera, sino date un tiempo para irte despertando, agradeciendo la vida, viendo lo que tenés, viendo qué querés hacer, bueno, tomando un poco conciencia de la situación, ¿no? Esto me parece que era interesante, uno trata de aplicarlo y a mí me da muy buen resultado, y ya te doy a gusto, por ejemplo, caminar hacia la oficina, cambiar las rutinas, ir por distintas calles, mirar la gente, mirar los negocios, mirar los detalles. Yo saco muchas fotos, ¿no? Y entonces cuando tenés que sacar una foto, vos te vas mirando cosas que otros no miran. Y eso te va dando como una pausa y te va dando como un tiempo para estar con vos. Perdón, Augusto, adelante. No sé si Augusto quedó congelado la imagen. No. Ah, sí, un ratito. ¿Ibas a decir algo? No, te iba a comentar. Yo desde hace casi 40 años, los jueves, no atiendo a nadie. Me dedico a mis amigos. Voy al estudio, ¿no? Pero al mediodía, a media mañana voy a tomar café con unos amigos de hace 40 años. Y después, si puedo, almuerzo con alguien. Después me voy al club a jugar a la pelota con mis amigos de toda la vida. Y antes me quedaba a comer, pero ahora ya no. Esa práctica quedó abandonada porque mis amigos se dedicaron a jugar al mus y yo las cartas no. Cuando nació mi segunda hija, me prometí a mí mismo no jugar más a nada. ¿Por plata? Por plata, sí, nada, nada, nada. Yo jugaba, era jugador ya, creo que alguna vez lo he contado. Era la cronopatía y la ludopatía. No, ludopatía no, porque si no jugaba, no jugaba. Y en general... ¿Se nos
se nos va un poco. Creo que. Creo que lo de Oscar es contagioso. No, el redondear entonces, Augusto, redondeanos la idea. No, eso simplemente. Los jueves durante 40 años yo se lo dedico a mis amigos. Trabajo, pero no atiendo público. Público, no atiendo clientes, salvo in extremis, ¿no es cierto? Pero los jueves a las 10 de la mañana voy a tomar café. Almuerzo con alguno y después me voy al club. Bien, Juan, ¿y cómo juega el fenómeno del golf en esto? ¿De poder tomarse un día, borrarse, ayuda a vencer la cronopatía? Bueno, tomarse un día no es la solución del problema. Tomarse un día es un relax. Pero la cronopatía requiere mejorar el sistema de trabajo, básicamente. Hay que ver esa cuestión perfeccionista. Primero en el trabajo, cuando uno hace algo, piensa que nadie mejor que uno es el que lo va a resolver. Así que hay que empezar a entender que el trabajo que hace uno lo puede hacer otro, un empleado, tal vez no con el nivel de calidad que uno lo haría, pero sí que sea un trabajo aceptable. Hay que cambiar esa idea de que el escrito que sale del estudio de uno o de la mente de uno tiene que ser el mejor y pasar a tener esa aceptación del trabajo del otro, que va directamente relacionado con lo que es la delegación. Si uno no delega, se carga de responsabilidades, se carga de trabajo, y ahí donde la cronopatía empieza a tener un acceso directo afectando el cuerpo y la psiquis. Bien. Creo que es una aspirina el golf. Lo que hay que cambiar es la forma de trabajar y la forma de vivir, la forma de cortar el teléfono a determinada hora, porque uno sigue trabajando con el teléfono, y especialmente en época del COVID. Y bueno, eso es lo que hay que cambiar. Tenemos que ir cerrando. Muchas gracias. Me llega acá un chat del rector diciendo un aforismo a cuenta de los del programa que viene. La ocasión hace al rector. Es un aforismo de la Universidad de San Pacho que quizás exprese el modo en que el rector llegó a ocupar este cargo tan importante. Pero bueno, bromas aparte, nos vamos, un saludo, yo quedo saludado, ya tengo 70, los cumplí el lunes, y Dios quiere el viernes los festejaré con mis amigos, incluidos el Tercer Ojo. Le doy la palabra a Augusto y Juan para una despedida. Bueno, feliz cumpleaños, saludos de Susana, y que lo pases muy lindo. Lamento estar acá y no poder acompañarte. Podés participar por Zoom del cumpleaños. Bueno, si me das la oportunidad lo haré. Dale. Bueno, Juan. Bueno, creo que el cambio de década también es una buena oportunidad para reflexionar, me parece, y por lo que te conozco lo estás haciendo, ¿no? Bueno, será hasta el próximo miércoles. Muchas gracias. Muy bien, gracias a todos. Adiós, buenas tardes, noches. Put a gun against his head. Pull my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun.